con lo sucedido este miércoles en la Cámara de Representantes, con dos levantamientos de las sesiones en una sola jornada, uno por parte de la vicepresidenta María José Pizarro y otro por el titular de esta corporación, Carlos Cuenca, la reforma tributaria queda con el tiempo contado. Mucho menos le vamos a hacer caso a los miembros de la Cámara. Usted da aquí una orden y a los 5 minutos se la incumplen. Esta plenaria vive llena de gente que no tiene nada que hacer en la plenaria y por eso es que damos un espectáculo al país de que vivimos como locos aquí gritando. Las decisiones que se toman aquí son muy serias. La primera decisión de levantar fue tomada sin que se verificara la mayoría del quórum. En consecuencia, quedan pocos días para que la reforma sea estudiada y votada en su totalidad. No sé, tendrían que ampliar el decreto de extras. Esa es la decisión tomada. Mañana se anuncia a las 10 de la mañana, mañana 19 de diciembre, se levanta la sesión. El Gobierno Nacional llamó a sesiones extraordinarias hasta el 23 de diciembre.